Exactamente, ayer me caí. Ayer se cayó, dice. ¿Qué se cayó, hermana Chepita? Mira, salí. Ya está. Y para arriba. Ah. Ya está. Como recto, mi hijo. Así, así mismo, me caí directo. Me caí, iba acá, recto. Ay, Dios, mi amor. ¿Quién la levantó? Solía. Ay, sola ya se levantó, dice. Con todo de ayer te llevas tomatón 35 veces. Ah, 35 veces ya se va cayendo, dice. Pero mira, no se ha quebrado. No se ha quebrado ni una vez. No. Ay, gracias. Tan lindo que es Dios. Ay, imagino cómo cae. Y bien contada lleva las veces que hace caer. Ay, hermana Chepita. Sí, como van a poder ver, las mujeres están barriendo. Saúde. ¡Qué bonitas las coquechas! ¡Coquechas! Y en otros lugares les dicen guineas, ¿ah? Vamos a llevar uno para el centro. ¿Va que sí? ¡Uy, sí! Bien alegre se mira aquí. ¿Cómo irán los hombres? ¿Está haciendo, Sale? Lavando los trozos que se están ensuciando. Ah, bueno. ¿Cómo van, ama? Yo ya voy aprendiendo igual que la Sale. Decirle, ama. Amarildo. ¿Puedo decirle Amarildo? Le digo, ama. Están jodidos, ¿cierto? ¿Ah? ¿Quiere alcanzar el alambre y el que trajimos? Sí. ¿Sí va? Cele, tú ya le falta para echar la verdura, ¿no? Mire cómo está. Mi amor, ahí viene un trapo, sí, y una servidora grande para que no haga más humano. Está tapadito porque puede caer basurita. Ah, se va a ver rico ese. Ese. ¿Qué dice? Mi nieta la vieron en la capital, dice. Ah, ya la vieron. Dice que vino su hijo a decirle que bueno, dice que... Que ella les pone atención, nos pone atención. Ay, ya está bien, ya se está pasando. Ya, ya, entonces, ya vio tía Doris. Ya está cocido. Eche ya la verdura, mi amor. ¿Ah? Yo solo con... Y está lavadita. Ya, todo está lavado. No, mejor pásale agüita. Ya le lavo, la lavar. Yo ahorita voy a lavar la papa. La papa y el... Como dijo don Ramón, aquí hace, soy capaz, le hace falta un cerrote. Ah, pues hicieron un cerrocho. Un cerrote. Ah, bueno. ¿Qué va a echar primero, Sara? Yo digo el elote. El elote. ¿Y qué otro? El elote primero. El elote primero. Puchico, ya están gritando los chavos, de doña Paulita. Ay, Celeste. Sí, ya están gritando los chavos. Ya le, ¿qué le echó ya a su caldo? Ya le eché su consomé de res, sal y tomate, cebolla, ahorita el elote y la carne, ya que supuestamente en principio empezó a hervir. Y ahorita le echamos. Ya está cocida la carne. Va a estar nice. ¿Ya se cansó, güey? ¿Ya se cansó? Como ya barrió, pues le estoy diciendo, ya se cansó porque ya ve que cansa barrer. Un pedacito. Solo para el gato, digo. Ya oyó los cantos que cantó hermana Chepita, tan lindo se oía. Sus hijos, sus nietas la vieron en Guatemala, dice, en la capital. ¿Qué, si hermana Chepita? La hija del Jeremías. No. ¿De qué? ¿De quién? ¿De quién, pues? De mi hija, de la ¿sí? Ah, las hijas de ella están allá en Guate. No. Un nieto, un varón que está en la capital trabajando. Él lo miró por ley. ¿Qué es? Viene ella aquí.
mamá, usted salió un él salió tan bacán a pared y usted va a ir allá a poco para con mi abuelita a poco hoy miran ahí y la suzo su ropa. Ay, ya vio. La regañó que su mamá. Estaba sucia su ropita, dice. Tenía puesta, por eso la vio el dijo, ¿qué es que me va? Ahora estoy feliz porque tengo mis víveres en la casa. Sí, así. Pero siempre decía mi agua, mi panito. Bueno, cuando me vaya le voy a dejar su dinerito y ahí le voy a decir yo de parte de quién viene, ¿oyó? Ah, bueno. Sí, mamita. ¿Te acuerdas, Audi? Todo tranquilo. Pero es que miren, pues, yo estoy esperando que se cocine la comidita para que estén fríos los jumbos. Porque los muchachos, pues, tienen... Tienen sed. Tienen sed. Agua pura, me van a darte en bolsa. ¿Por qué no se van todos a hacer fiesta allá? ¿Por qué no se van todos a hacer fiesta allá de donde están trabajando los hombres? Ah, sí, ya tiene su pepe. No, hay que va a decir usted ahorita. No vayan a decir. Aude, no, usted, Doris, no es para allá, a ver qué estarán haciendo los muchachos. Yo creo que van a empezar a poner la lámina ya. ¿Se va a venir, mi amor? Véngase, pues. Tráela tú, pues. Llévenla. Para que ella mire cómo va a quedar su cocinita y le vamos a dejar bien arregladito su polletón también. Ay, además me dijo, el seque, no sirve. ¿Cuál? El seque, la cocina salió. ¿Qué dice? No sirve. ¿La secre? El cerco. El cerco. No sirve. Pero vamos a ver cómo lo componen los muchachos ahí. Tiene que tener tres aportaciones, tiene que haber bien ganado para... Ya ganado, pues, mijo. Papá, yo tengo uno mis palos. ¿Cuándo llega conmigo, papá? Pero no, con rato. ¿Cuándo tienes tiempo que me va a hacer uno mis palos? ¿Qué es que estambador? Ay, mire. Pasar recadito verde. Y está tierno. Tierno, mire. Pasar recadito verde de pollo criollo. ¿Puede usted audio hacer su recadito? No, lo he hecho, pero mi mamá se lo hace. Sí. Mire, bien verde está. Tiernito está. Mire, Doris, a la punta. Sí, ahí arriba. Mire, mamá. Ella no lo coge. No lo mira. Ya me imagino que todas las piedras están tiradas y eran las que tenía la casa. Encima de la cocina, dice el amarillo. ¿Pero qué será? ¿Están las piedras, ve? Mira el pollo. Yo digo que está haciendo la gente, lo viene a tirar, digo. ¿Eh? Ah. Estoy ese piedrillero, estaba así, escaqueado aquí hasta allá. La piedra encima de la lámina pasa de largo. ¿Entonces qué? ¿Para que detuviera la lámina? No, para mantener. ¿Ah? ¿Sí? Ahorita el doctor lo sobrepone, ¿ah? Porque no se va a clavar. ¿No va? No, pues papá, solo alambre. Solo amarradito con alambre. Con alambre y le pone palos gruesos. Palos. Sí, así lo tengo en mi casita también. Amarrá. Porque no vale la gente. Ahora lo de la, para la forrada, eso ya no sirve, mire. Sí, pues, pero ya ¿y qué? No, pues. Ahí está, ya no sirve eso, ¿eh? Y ambora, dijo la abuela. Se va a quedar la cocinita abierta. Pero lo importante es que lo de arriba. Ah, pues sí. Ya primeramente Dios en otra. ¿En otra? Sí, pues ya está lo de los lados. Le ponemos la lana, le pone la lámina. Es cierto. Hasta la lámina ya se sacó. ¿Va que sí? Y ya sí, pues se forra. Ya se forra. Lo único que va a sentir calor la abuela. La abuelita. Ahora sí va a sudar aquí. Véngase, bueno, abuelita. Llévala, no va a caer ahí. ¿Ah? Ya no está bueno el polletón. Ay, no, que conseguí madera. Hay que venir a hacer. Sí, va. Con uno que venga a ayudarnos y nosotros somos la mano. ¿Verdad que sí? Pero ya traer cortados los pedazos. Los pedazos. Cortarla. Llévatela, mi amor, para ya no se va a caer la mana chepita. No, no voy para caer. No, por la madera se nos cae, ¿no? Llevar.
Mamá, yo que echa tu verdurita. Ya. Hace la sentada, hermana, te quita tu crema. Vamos a cantar para que mi teléfono no se carga. Que sí. No hubo luz en acá. Es un amigo. Dale. ¿Con quién te hablas? Dale. ¿Con Amarillo? Ah, sí, es su primis. Bueno, así les vamos a seguir mostrando al ratito que vamos a servir el almuerzo. Empezamos con una nueva grabación más al momento. Al ratito.